saca Valencia, sacó Valencia, sube Viera, viene para el bomba Diego, le va Diego, tira. Hola, bienvenidos a la primera edición de Pro Peñarol TV. Mi nombre es Jaylee Guzmán. Y mi nombre es Juliana Estavillo. Toda esta información podrás encontrarla a través de las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram Pro Peñarol. En la primera edición contaremos con una nota realizada por el periodista Agustín de Aguirre a Maximiliano Olivera, que nos va a contar la pasión que siente por los colores de Peñarol. Además, contaremos con un Draw My Life acerca de la construcción del estadio campeón del siglo realizado por Ignacio Bassetti. No se vayan. En este primer programa de Pro Peñarol nos vinimos hasta Los Aromos. Vamos a conversar con el defensa Maxi Olivera. El ex Wanderers nos va a contar cómo vive sus primeros meses en el club carbonero, cómo vive el mundo carbonero, la relación con el hincha y obviamente vamos a palpitar el clásico del fin de semana que viene. Maximiliano Olivera. Negro Maxi o Maxi. 5 de marzo de 1992, Montevideo. Brazo oriental. Zaguero o lateral por izquierda. 2011, Montevideo Wanderers. Bueno, Maxi, muchas gracias por recibirnos acá en Los Aromos, en este primer programa de Pro Peñarol TV, así que vas a tener el honor de estar en él. ¿Sos de quedarte después del entrenamiento o no vale contar esta vez, pero sos de quedarte o sos de que se va más rápido o te quedás conversando con los compañeros? No soy de los que se va más rápido, siempre soy uno de los últimos, ahí me quedo haciendo piscina, regenerando, hablando con los compañeros, pero no, de los primeros no soy. Bien. Contanos un poco, ya hace 3-4 meses que estás en Peñarol, ¿cómo estás con el mundo Peñarol? ¿Adaptado ya o de a poco? ¿Cuesta? Sí, me fui adaptando de a poco, pero bueno, creo que como se dio mi llegada y como se me dio todo, tuve que hacerlo bastante rápido y ahora me siento adaptado, la verdad que estoy muy feliz de donde estoy, estoy disfrutando mucho, creo que me encanta estar en el mundo Peñarol, como se dice, y creo que de a poquito lo fui haciendo y bueno, ahora me siento bastante adaptado ya. Claro. Pues vení de Wanderers, que es un equipo totalmente distinto en cuanto a gente y a historia. ¿Cuáles son las mayores diferencias que notás en el día a día, más que nada? Y la repercusión de lo que tiene Peñarol, de todo lo que haces, de cada entrenamiento, lo que pasa en cada entrenamiento, se sabe en todos lados. Llego a mi casa, mi padre ya sabe lo que hice, lo que no hice, lo que pasó, lo que no pasó, cosa que en Wanderers capaz que tenías periodistas una vez a la semana y cuando jugabas con los equipos grandes, después en las cosas que haces, en la vida particular, en las redes sociales, obviamente que repercute todo mucho más que en Wanderers. Pero vos sos bastante de usar redes sociales, ¿has notado también el cambio en eso? Muchas menciones y eso. Sí, la verdad que sí, que tengo redes sociales, las uso y bueno, obviamente que cambió mucho y uno tiene que cambiar también cómo las usa porque repercute muchísimo más que antes. Claro, eso te quería decir, vos la otra vez en el partido contra Huracán en Argentina publicaste un video en Instagram que decías, están locos a los hinchas y... Sí, llegando en el ómnibus, yo justo estábamos ahí entrando y demoramos un poco porque justo también llegó la gente de Peñarol, que eran muchos. Bueno, los pusieron ahí contra un costado para que pasemos nosotros y bueno, cuando pasamos grabé, la verdad que era una locura la gente y bueno, justo ahí habían comentarios en el video, bueno, lo subí y tuvo mucha repercusión. Excelente. Volviendo al mundo ese distinto, ¿qué es lo que más disfrutás de eso y qué es lo que menos te gusta o más te cuesta adaptarte? Disfruto todo, sinceramente disfruto mucho, la gente que me conoce sabe lo que es para mí estar acá. Lo disfruto día a día, en mi barrio, con mis amigos, soy muy, muy de estar en mi barrio. ¿Te conocen más o ya te conocían de antes? No, ya me conocían porque soy un pibe de barrio, como se dice, siempre parando en la esquina con mis amigos, en la puerta de la casa de un amigo, todo el tiempo interactuando con vecinos, siempre ahí el barrio es muy unido en eso y la verdad que ahí siempre nunca tuve problema y ahora obviamente que pasa gente y te grita algo, te embroma, hincha de otros equipos, hincha de Peñarol dándote para adelante o diciéndote algo.
Pero sinceramente estoy disfrutando mucho todo. Obviamente que cuando las cosas no están bien, repercute mucho más, la gente se hace sentir, los periodistas se hacen sentir, a veces a uno no le gustan las cosas que se dicen o lo hieren como jugador y como persona, y uno en la casa no pasa bien. Me ha pasado de sufrir mucho. Soy una persona que lo vive mucho esto, y más estando acá en Peñarol lo vivo mucho, y he sufrido mucho por malos resultados que se han dado, pero en mayoría estoy disfrutando este momento. ¿Pero has tenido algún problema en la calle o algo? Algún... No un problema grande, pero algo que dijeras, me tengo que aguantar, que controlar, porque si no... No, obviamente que están los hinchas que gracias a Dios me han dado mucho para adelante, me han apoyado mucho, y bueno, algún comentario que te hacen, claro. pero problemas no he tenido nunca, por suerte, y bueno, espero que siga así. Bien. Justo ahora decías que el hincha te está dando bastante para adelante, y es cierto. Vos ahora también, como con las redes sociales, supongo que lo sentirás, pero ¿sentís que ya te ganaste como el cariño del hincha de Peñarol? Siento que estoy demostrando un poco de a qué vine, por qué el cuerpo técnico y la dirigencia confió en mí y me trajo, y creo que para ganarse el cariño de una institución tan grande, creo que tengo que ganar cosas, y todavía no he ganado nada, no he logrado nada, pero sé que vamos por buen camino. Estoy contento con lo que estoy haciendo, obviamente que hay que mejorar mucho, pero estoy feliz de que la gente me reconozca, de la gente me dé para adelante, como se dice, y bueno, tratando de demostrar por las cosas que hice en Wanda, ¿no? que por eso estoy acá. Bien. ¿Tenés alguna anécdota de algún hincha o algo que te ha pasado? ¿Algún hincha de Peñarol? ¿Alguna locura que hayas dicho? No, más allá de ese video que hablábamos hoy. Sí, no, por ahora, o sea, ahora no recuerdo ninguna, pero sí anécdota de risas con jugadores de acá, capaz que con Miguel, con Murillo, me llevo muy bien, y viene de Colombia, otro, obviamente que hay, son pasionales en el fútbol, sí. pero yo lo bromo siempre con esto es Peñarol, y que la gente es lo que más te grita, esto es Peñarol, sí. Y la gente que es de otro país, o esto es Peñarol, hay que meter, y yo siempre lo bromo con eso, y bueno, el día que firmamos contrato, justo firmé con él, y su representante es amigo mío, y bueno, estábamos juntos en la AUF, y cuando salimos estábamos haciendo una nota ahí, y pasó un hincha con un perro ahí, y todo, Murillo, vamos arriba, Murillo, esto es Peñarol, y a lo primero bien, y tipo toda la sonrisa, gracias, claro, sí, a los dos segundos, mirá que hay que meter, y ya empezó tipo un poco más espeso, y ya la carita de Murillo cambió un poco, pero siempre son cosas graciosas, por suerte no hemos pasado nada mal. ¿Y vos lo sentís en la cancha eso, o también en la semana, que al hincha de Peñarol le gusta ganar como sea, justamente por eso de esto es Peñarol, le quiere ganar como sea? Sí, yo creo que el hincha de Peñarol lo que más quiere es que el equipo meta, que el equipo corra, que el equipo sienta la camiseta, que demuestre que está defendiendo a muerte esa camiseta, y bueno, obviamente que si después puede jugar bien o no, eso obviamente que le va a gustar más. La gente también pide cuando el equipo no juega bien, la gente se hace sentir, y está claro, nosotros también queremos jugar mejor, pero sabemos que tenés que tener un plus siempre por llevar esta camiseta, y creo que eso sí, la gente es lo que más valora. Hoy hablabas de Murillo, que te llevas muy bien. ¿Con quién concentrás? O sea, en el cuarto. Acá en Los Aromos, bueno, cuando llegué ya estaban casi todas las habitaciones ocupadas. Bueno, ahora me estoy concentrando con Hernán Novik y con Luque o con Afonso a veces. Pero, según ¿De a tres? Son todos de a tres, según qué cama quede libre. Pero yo ya tengo mi habitación con Hernán y Martín Luque. Mirá, ¿y cómo pasa el tiempo? Y en bromas entre nosotros, tomando mate, mirando fútbol. ¿Alguna serie o algo? Sí, yo miro Prison Break, estoy mirando esa ahora. Sale temporada nueva ahora. Sí, estoy bastante colgado con esa, pero si no, siempre estamos mirando fútbol. Además, entrenamos de tarde y tenemos pocas horas entre la cena, miramos algún video y se pasa el rato fácil. El día que, bueno, jugamos de noche, capaz siempre estamos jugando de tarde o de noche, ahí en la siesta miramos alguna serie o algo, hablamos entre nosotros o dormimos un rato igual. ¿Cambiando de play hoy? También se hace, sí. ¿Y quién? Sí. Y ¿quién gana? Siempre voy a la habitación de los boleros ahí que tienen el play ahí, que está Gastón, está Damián y también está el Chorri ahí también. Pero me parece que de los mejorcitos ahí, Hernán Novik, siempre. ¿Se apuesta? No, jugamos por amor, por amor y por la gastada siempre. De la es lo que más duele, sí, sí. ¿Y quién es justo ahora la gastada? ¿El más jodón? ¿El más insoportable, como se le dice? Y hay varios, la verdad que... Pero bien, ¿no? ¿Insoportable? No, que están bromeando, son... El Vasco es bastante, bastante jodón, que te hace reír mucho. Y bueno, siempre hay broma con él. Está Naita también, que está ahí entre todos. Tomás Costa, muy gracioso también. Sí, nos hace reír mucho. Pero hay varios, creo que son bastante jodón. Y te pongo en el compromiso, el más aburrido, por así decirlo, tranquilo,
No, vos sabés que aburrido, ¿no? Obviamente Que que no más te la jodas serio, que te digan. tranquilo. Están todos, entran todos, acá no se salva ninguno, siempre, hasta los técnicos le hacen broma, todo. La verdad que están todos siempre metidos, obviamente que capaz que alguno está más serio ahí, pero Claro, se la ligan todos. sería Sí. todo. Volviendo un poco a esos meses en que viniste a Peñarol, vos llegaste sobre el final del periodo de pases, en la última semana. Sí, yo firmé un viernes y se jugaba el domingo con Cerro. Vos venías de ser capitán en Wanderers, ya 4 años en primera, indiscutido, titular. ¿Tuviste miedo en algún momento de venir a Peñarol y decir, capaz que tuve que pelear el puesto, ir al banco? Porque estaba Diogo y estaba Gianni en lateral. Bueno, el zaguero que también te traía mal una mano, pero estaba Guillermo, Valdés. Sí. No, sinceramente tengo mucha ¿Dudaste en confianza algún de momento? mí. Dijiste. No, 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 nunca, al contrario. Cuando tuve esa oportunidad se dio todo muy rápido, hubieron muchas idas y vueltas y mis representantes sabían lo que yo pensaba, lo tenían claro que es lo más importante, yo siempre le di lo que pensaba y no, a mí la confianza más grande me la dio cuando el técnico dijo en una radio, obviamente que en esas horas mi padre, que se escuchaba hasta Escuchaba de todo. 0 a 24, escuchaba toda la radio y salió a decir que era un jugador que le gustaba, que de los que quería que lleguen, y bueno, ya cuando el técnico te da esa confianza Claro. es diferente llegar así con el pedido de él, y bueno, eso creo que me ayudó mucho a mí a llegar y saber que tenía por lo menos de pelear el puesto, ¿no? No es que llegas, te meten Claro, en un sí. equipo sin que el técnico te conozca o te quiera. Si ya el técnico te trae, es porque obviamente que no venís a ser titular indiscutido, pero sí te va a mirar y si vas a andar bien, vas a jugar vos. Y bueno, si no, jugar a otro. Claro. Sabía que había muy buenos jugadores y un gran plantel, pero la confianza que el técnico me iba a dar la chance iba a estar, así que en eso me dejó tranquilo. Me acuerdo además que cuando llegaste el Polilla tuvo una declaración como que ibas a jugar. Como que pasaba esa semana, el primer partido creo que era, y al segundo como que te iba a tener en cuenta, me acuerdo. Sí, yo Tal llegué y me cual. dijo que él me traía para pelear el puesto Ajá. o para jugar. Si yo estaba bien y hacía lo que venía haciendo Wander, que iba a jugar y es un jugador. Siempre me preguntan Claro. cómo te adaptaste bien a Peñarol. Sí, puede ser, me adapté bien Esa confianza. por la confianza que me Claro. dieron. Enseguida también los compañeros de enfrentarme con ellos, también los conocía a todos, obviamente con algunos más, otros menos, pero siempre también me dieron mucha confianza. Y en llegar y que el cuerpo técnico te hable, te dé la confianza de que te va a tener en cuenta, para un jugador es Claro, lo más claro, importante. claro. Hoy hablaba de que ni lo dudaste. A ver, siempre se trata de tribunero, pero ¿fuiste de Peñarol siempre? De chico, digamos. Sí, la gente que me conoce sabe todo el mundo, ¿no? Yo tengo No mucho lo digo por respeto. vos, no se trata de tribunero, No, ¿no? no, 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 Porque no, nunca lo obvio, dijiste, pero. nunca lo dije porque yo le tengo mucho respeto a Wander y creo que Claro. Wander a mí me dio todo. Hoy estoy viviendo lo que estoy viviendo, mi familia está viendo esto, que la verdad que es emocionante para todos haber vivido la inauguración, vivir jugar una copa con Peñarol a pesar del mal resultado. Creo que se lo debo a Wander y voy a ser siempre un agradecido, entonces nunca voy a faltar al respeto ni querer que la gente, ni el hincha, ni la dirigente, ni mi compañero de Wander sientan esa falta de respeto. Así que soy un agradecido, un club que quiero mucho, que le debo todo, pero la gente me conoce, sabe que para mí Peñarol es algo, desde chico, es algo que siempre soñé y bueno, me toca Claro. estar acá y voy a ser siempre un agradecido a Wander, pero lo estoy disfrutando al máximo. Bien. En la presentación decías que tu posición es lateral o zaguero. Sabemos que es lateral, siempre fue lateral, pero ¿sentís que en Peñarol, en cuál de las dos posiciones te has sentido más cómodo? No digo cuál te gusta jugar más porque obviamente Sí, lateral sí, sí. los. Pero ¿te sentiste más cómodo en cuál de las dos? Y depende de qué comodidad se le vea, ¿no? Yo creo que en comodidad de jugar, capaz que no más sencillo, pero más cómodo, puede ser de zaguero. De zaguero, obviamente, que es una posición que ves todo el campo, que tenés todo el equipo de frente, que lees mejor las jugadas, que tenés mucho menos desgaste. Yo comentaba el otro día que venía de jugar varios partidos de zaguero, pasé a jugar lateral y me cansé mucho. Sí, Sentí bien. el desgaste de ida y vuelta, de que en Peñarol, aunque vaya ganando 3-0, Sí, tenés que sí. pasar todo el tiempo, tenés que entonces es otro desgaste. La comodidad, obviamente que jugando de zaguero tenés la exigencia que estás atrás tenés solamente el golero y es mucha responsabilidad, Claro. pero el lateral tenés que estar todo el tiempo ida y vuelta, Bien. subir, bajar, llegar siempre, entonces te cansa mucho más, pero bueno, obviamente que es donde me gusta más. Bien. Si te digo campeón del siglo, ¿qué? Impresionante, la verdad que el día que fue emocionante, sinceramente, el día que entré al estadio con el estadio lleno contra River argentino fue impresionante. El aliento de la gente, lo que se sentía dentro de la cancha fue espectacular. Y bueno, el otro día pude ir también a la inauguración que se hizo Claro. la fiesta, fui con mi familia y bueno, para toda mi familia fue algo muy Bien. emocionante, sí.
Bien. ¿Al rival decís que le pesa ir ahí? ¿Lo has sentido en la cancha? ¿O es más un aliciente para ustedes o al rival lo tira un poco para atrás? No sé si le pesa eso, capaz que tenemos que preguntarle a ellos, pero sí, se hace, estoy seguro que se hace sentir. Un estadio muy visitante te hace ser, con toda la gente de Peñarol, que siempre que hemos jugado ahí ha llevado mucha gente. Y bueno, a nosotros obviamente que también te da ese plus, entonces creo que al rival lo dificulta un poco. Claro. Se viene el clásico ahora. ¿Qué te despierta saber que vas a jugar el primer clásico de tu vida? Euforia, mucha, mucha euforia. La verdad que me da muchas ganas. Creo que va a ser una semana que hay que controlar eso, la ansiedad, creo que va a ser fundamental. Y bueno, me despierta muchas ganas. Creo que tengo muchísimas ganas de jugarlo y obviamente que ganarlo. Todos creemos eso. Sí. ¿Hubieras preferido jugarlo en el campeón del siglo? Sí, ¿Y si porque. solo con gente de Peñarol? No, me hubiera gustado que también vaya un poco de gente nacional, como han ido estos de otros equipos, pero bueno, sabíamos que era algo difícil por el tema de la seguridad, del tema de la violencia, de cómo estaba. Obviamente que nos hubiera encantado, creo que a Peñarol le hubiera hecho bien llevar el clásico ahí para demostrar que se puede hacer un partido de eso sin violencia y sin nada, pero bueno, sabemos que es tan poco difícil la cosa y bueno, se va a tener que jugar en el estadio. Bien. Como está la tabla ahora, el empate supuestamente sirve. ¿Se firma? No, no, yo. A mí una vez en Wander, la verdad que un ídolo del club y que yo lo tuve mucho de capitán, Sergio Blanco, el Chapita, me dijo en Como una. nacional, Dijo en sí. un. En, no sé, me acuerdo si en el vestuario, una charla, dijo. Que también se habla de la final de eso, pero dijo: los clásicos no se juegan, los clásicos se ganan. Y eso me quedó marcado. Y cada vez que jugamos para Wander, River es un clásico. Y yo siempre lo viví así como el rival que más le quería ganar era River cuando estaba ahí. Y bueno, ahora Nacional y sé que es así, y lo siento así. Creo que no importa cómo juguemos, los clásicos Eso hay que te iba a decir, no ganarlos. importa No cómo. importa, no importa cómo. Ojalá que obviamente que sea jugando bien y ganando bien, pero si no, ganando es lo que importa. Te pongo una más difícil ahora. Campeón uruguayo, pero perdiendo el clásico. ¿Lo firmás? Yo creo que es verdad, como si son dos campeonatos Puede aparte. pasar. Ojalá Ojalá que que no, no. Te pero. regalo hasta un empate, te lo doy, pero no. Ojalá que. Creo que para ser campeón tenemos que ganar el clásico y nos va a dar Claro. ganando de estos partidos y el clásico y después va a dar una distancia importante. Entonces creo que eso va a ser fundamental. Ya se siente en la calle, el hincha ya empieza a palpitar el clásico, por más que falta bastante tiempo Nosotros todavía. antes de jugar con Liverpool la gente se gritaba. ¿Sí? O en el, sí, estábamos calentando, hay que ganar el clásico, hay que ganar el clásico. Sabemos que, como dije, eso que capaz que es un cassette, que se dice que es un campeonato aparte, es verdad. Yo sé que es así. Lo viví de afuera cuando miraba los clásicos. A Peñarol hubo clásico que venía muy mal en la tabla y ganaba los clásicos y la gente era una fiesta. Y Sí. sé que el hincha lo vio así. Claro. ¿Y tu vida a futuro? De acá a 2 años, ¿cómo te ves? Porque tenés 24 años, no sos un adolescente, pero tampoco sos grande. Sí. Capaz que estás, no sé si con ganas de ir, obviamente ir a Europa, todo jugador lo quiere hacer, pero ¿cómo ves tu futuro o qué te gustaría? Ahora no, cuando estaba en Wander pensaba mucho eso, pensaba ¿Sí? en ir al exterior, en ir a pasar por Peñarol o lo que sea, pero ahora creo que el futuro lo estoy viendo ahora. Sigo, hace muy poquito que estoy acá, lo estoy disfrutando mucho, todavía no gané nada. Lo que más pienso es ganar algo con Peñarol. Ser campeón con Peñarol sería un sueño cumplido y bueno, es lo que pienso. Después, si puedo ganar cosas con Peñarol, si tiene que venir irme al exterior, lo haré, pero ahora lo estoy disfrutando muchísimo y hace muy poco que estoy acá. ¿Cuánto te quiero, Peñarol? ¿Cuánto te quiero? Campeón del siglo, te lo dice el mundo. Bueno, muy bien, nos vinimos desde Los Aromos hasta el Campeón del Siglo, acompañados de Maxi Oliveira, para que nos cuente sus sensaciones, cómo fue aquella primera noche en este hermoso escenario y cómo se vive el aliento de la hinchada desde adentro. Maxi, contanos cómo fue aquella primera noche del partido inaugural contra River, cuando salían por acá por el túnel, salían a la cancha. ¿Cómo fue ese momento? Sí, arrancamos ahí arriba, bueno, se demoró un poquito y la ansiedad era grande, con ganas de entrar y estaba con mi sobrino, justo pude entrar con mi sobrino. Y la verdad que muy emocionante, estuvo muy bueno, se escuchaba la gente, mi sobrino me preguntaba por qué había tanta gente, por qué había tanto fuego artificial y esas cosas. Y bueno, eso fue algo lindo poder vivirlo con él y la verdad que bueno, ni bien entramos por acá,
ver todo el estadio lleno, la gente acá tan cerca que te grita, y la verdad que fue impresionante. Cuando salís, ¿a qué tribuna mirás o a qué lugar mirás primero? Y bueno, tenés la gente acá al lado que te grita y te alienta. Y... ¿Se escucha? Sí. Pero no, imposible ignorarlo. No, imposible. Menos cuando salís, porque la gente se tira para abajo, te tira la mano, te habla. Y bueno, después obviamente que salimos y lo primero miramos la cancha y después obviamente toda la gente que tenés de frente. Y después ya nos damos vuelta a ver todo el estadio, a saludar a la gente. La verdad que es impresionante. Y bueno, después obviamente que acá esto, lo que es esta tribuna que te atrapa, ¿no? Estar acá es como que la sentí que se te viene arriba, eso es impresionante, la verdad, muy lindo. Vos me decías hoy que tu familia venía, ¿a dónde va tu familia? Y mi familia viene acá, siempre esta tribuna, a veces va al sector de arriba o abajo. ¿Abierto? Sí, acá nomás afuera. Bien. O sea que ahora, el pasado los partidos, ¿se va sintiendo más tranquilo la salida o igual sigue siendo esa misma sensación divina? Sí, no, obviamente que pasa un poco, pero lo que fue el primer partido, la verdad que yo el partido con River fue muy emocionante. Los primeros minutos, cuando entramos a la cancha, obviamente que se demoró un poco por lo que era toda la inauguración, y bueno, estar trotando ahí en la cancha, la gente gritando, la gente muy emocionada, nosotros también, fue impresionante. Y bueno, después con el correr de los partidos te vas acostumbrando, la gente también obviamente que baja esa euforia de lo que fue lo primero, pero se siente mucho cada vez que entras a la cancha, la gente canta mucho y es divino jugar acá, la verdad que es hermoso. ¿Se siente más la hinchada que en otros sí, estadios? Sí, yo creo que sí, que como que está más cerca y se hace sentir más, obviamente que siempre me hace sentir porque lleva mucha gente, pero este estadio, como las tribunas están muy cerca, se hace sentir y se escucha también mucho lo que te gritan. Y el piso divino, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy linda la cancha, siempre que jugamos estuvo muy linda, hasta cada vez que jugamos ha llovido y la cancha se mantiene muy bien. Había llovido toda la semana, casi todas las canchas muy inundadas y esta cancha era como que no había llovido. La verdad que se ve que el drenaje es espectacular y por suerte la tenemos nosotros y la podemos disfrutar. Bueno, Maxi, me contabas recién que nunca habías entrado al hall así terminado, acá el hall de la Henderson. ¿Cómo lo ves? No, vine a conocer el estadio después obviamente de haber firmado con Peñarol en febrero y obviamente que no estaba ni cerca de terminado y la verdad que impresionante. Ahora justo miraba, lo recorría y muy lindo todo, un primer mundo, la verdad, y todas las imágenes que hay en las paredes son impresionantes. ¿Vos me dijiste que tu familia viene a esta tribuna? ¿Te habían comentado algo? ¿Cómo había quedado esto? Sí, mis padres me comentaron lo que era toda la zona esta, también del bar y todo, que era todo impresionante, parecía un hotel más que un estadio. ¿Dan ganas de mirarlo un poco de acá el partido? No, a mí dame siempre de adentro, que la verdad que lo disfruto mucho y bueno, tengo estos días para venir a recorrer y conocer todo. Si ves las fotos y todo, ¿te soñás algún día una fotito tuya por acá arriba? Y sueño con poder algún día conseguir alguna copa de esas que están en todas las fotos de las glorias del club y bueno, por lo menos estar en un plantel que pueda conseguir algo tan importante como hay acá en Peñarol. Bueno, para cerrar te voy a pedir un mensaje al hincha, a ese hincha que hablamos hoy, increíble y distinto a todos. ¿Qué mensaje le das al hincha de Peñarol en estos? Y que siga como fue siempre, que por algo Peñarol es así, por algo es distinto, creo que el hincha de Peñarol es diferente. No, yo no le tengo que decir nada, ellos nos dicen a nosotros siempre, nos contagian siempre, cuando nos ha ido mal, pasamos cosas muy duras en este semestre, a pesar de que ahora estamos peleando el título, estamos primero en las dos tablas, pero la Copa fue un golpe duro para el hincha y nunca nos falló. Lo que viví en Huracán, al terminar el partido, era tristeza pura por la gente que... Fuiste de los pocos que se vio llorando. Es que... Ahí se vio que lo sentí. Sí, porque... Pero no, quedamos afuera a ver a esa gente ahí, estaba mi familia, que había viajado casi toda mi familia ahí, toda la gente de Peñarol, habían ido muchísima gente que estaba ahí, que estaba sufriendo como nosotros y bueno, por rabia, tristeza, lo vivimos así y el único mensaje es que sigan igual, que Peñarol lo hace diferente la pasión que tiene el hincha y bueno, nosotros la verdad que se siente mucho. Muchas gracias, Maxi. Así me voy a las órdenes, vamos arriba.
Y de esta manera llegamos al final del primer programa de Pro Peñarol TV. Como ya les dijimos, pueden encontrarnos a través de las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter Pro Peñarol y a través del sitio web propeñarol.com. Nos despedimos con el Draw My Life del Estadio Campeón del Siglo. Hasta la vuelta.